Vale, buenas amiguetes, ¿qué tal están? Bienvenidos a Minecraft. ¡Que esto no es Minecraft! ¡Qué juego! ¡Que son los Sims! Mira, los Sims, ¿vale? Chinchitilla y yo, ya sabéis que grabamos Minecraft habitualmente, pero me apetecía que probara otros juegos de PC, porque juega mucho juego de tablet y mucho Minecraft, mucho el Piano Tiles. El Piano Tiles te gusta mucho, ¿verdad? Sí. El Runeseldon también. ¿Cuál es ese? De la tortuga. ¿A cuál más juegas? Al pulpo. ¿Al Pou también? Sí. Y al pulpo, que se hace así y se junta con otro y se hace así. Ah, el del pulpo, ya sé cuál, no sé cómo se llama. Bueno, pero yo quería que probáramos los Sims y os pregunté por Twitter qué os parecía, qué juego podía jugar con Chinchetilla. Y hubo bastante gente que me dijo que los Sims... ¿Le damos al play ya de una vez? Sí. Al lío. Bueno. Ahí va. ¿Has escuchado lo que ha dicho? ¡Qué has fumado! Mira qué mona ella. Vale, vamos a ver. ¿Qué pasa si le das ahí? Vale, vamos a ver. Niñez, adolescencia. ¡Ah! Mira. ¿Qué dice? Vale. Podemos hacer un niño. ¿Eh? Este niño es un poco heavy, ¿no? Oh, una niña, a ver. Bueno. Dromus. Ah, vale. Dromus. Que en los Sims, los niños adolescentes tienen el pelo, pues eso. Pues como lo llevaba yo. ¿Tú sabes que papá tiene el pelo largo? ¿Largo o más que tú? Me llegaba por aquí el pelo. Lo tenía súper largo. Más guapo. Guapo como ahora, mírame. Aquí tienes un padre muy guapo. ¿Ves? ¿Y qué pasa si damos ahí? Pues mira, adolescente, aquí ya es adulto, que la diferencia es que he hecho un poco de hombros. Aquí, que tiene más hombros. Y aquí ya un poco más viejecilla. Bueno, vamos a ver. Empezamos con una niña... ¿Aquí? ¿Aquí? Vale. Y... dulce, melodiosa o cantarina. Yo creo que es japonés esto. Ay. El de azúcar, o sea, el caramelo. Sí. El caramelo. Dice, elige una aspiración, a ver. Hola, me llamo, ¿cómo le llamamos? ¿Le llamamos Antoñita? Venga, Antoñita. Vale. ¿Sí? Sí. Venga, como tú. Antoñita. Y el apellido le vamos a poner Segismunda. No, Antoñita la Fantástica. Antoñita Fantastic. La Fantástica. Ala. Antoñita la Fantástica. El a ver, ¿qué más hay que hacer aquí? El caramelo. Ah, el caramelo. Venga, ¿qué caramelo. Pe-wa? ¿Qué dice? ¿Qué fuma? A ver, forma de andar. ¿Cómo queremos que ande? Mira. A ver, mírala. ¿Cuál te gusta? Está muy machirulo. Mírala, parece un mono. Mira. A ver. Venga, ¿cuál te ha gustado? ¿Esta? Esta mola, ¿eh? ¿Dejamos esta? A ver. A ver. Elige una aspiración. A ver. ¿Qué le gusta a nuestra amiga? A ver, selecciona la categoría ideal para tu sim. Elige una aspiración específica. A ver, vamos a... que sea lista, que tenga conocimiento. A ver. Sim del Renacimiento, Cerebrito, experta en ordenadores. ¿Esta? Venga. Y luego, ¿qué cogemos? Venga, ¿cuál es la siguiente? Otro rasgo. Tu sim ha recibido un rasgo adicional. Puedes seleccionar una aspiración. Sitúa el cursor sobre él para obtener más información. Vale. ¿Esta cuál es? ¿Cuál? ¿Deporte? Sí. ¿Qué le ponemos? Esta sim puede, quiere entrenar y hacerse lo más fuerte posible. ¿Se lo ponemos? Habla con la boca, no con sí. la... Vale. Si me mueve la cabeza solo no me entero. Venga, siguiente rasgo. De aquí. ¿Qué es eso? Activa, alegre, creativa, genio, guasona, irascible, melancólica, romántica. ¿Cuál?
Activa. Venga, activa. Venga. Otro. ¿Qué elegimos? ¿Otro? ¿Podemos poner alegre también? A ver, de aquí. Amante del arte, bibliófila, friki, gastrónoma, melómana o perfeccionista. ¿Cuál quieres que le pongamos? Venga, di. ¿Cuál quieres? ¿Qué pasa si le pones este? ¿Este? Pues que será una friki. Friki. Estos sí se ponen contentos cuando leen ciencia ficción y juegan a videojuegos. Anda, como nosotros. ¿Cogemos a friki? Vale. Ah, no, pero este hay que quitarlo. Quitar. Vale. Ponle nombre y apellido a tu sim. Eso ya lo hemos hecho antes. Características físicas. Desestablecido cómo es tu sim. Pasemos ahora a definir su estilo. Te ayudaremos a elegir uno que se adapte a su personalidad. ¿Quieres saber más cosas sobre...? Nah. Vamos a pasar... Pasa. Directamente a... A ver. ¡Jolín! ¿Qué de cosas? A ver. Primero. Cuerpo. A ver. Cuerpo. Le ponemos... Bueno, ¿qué tiene? Está bien. ¿Vale? Ya. ¿Le ponemos algún tatu? No. Venga. No. Vamos a pasar a... Estilos prediseñados. A ver. Habla, deja de gruñir. Esta. ¿Esta te gusta? Sí. ¿Cuál? A ver qué ta... Sí, baza. ¿Ese te gusta? Sí. A ver, que podemos poner más... Camiseta. A ver, la camiseta con mangas, jersey, camiseta sin mangas. ¿Qué quieres ponerle? Chalecos. ¿Este? Sí. ¿Y ahora? ¿Cuál? Dime un color, venga. ¿Di color? El rosa y el negro. Rosa y negro. ¿Ah, sí? ¿La vamos a poner? Sí. Vale. ¿Ah? Estos son vestidos de cuerpo entero. ¡Eh, disfraces! ¿Disfraces? Ah. A ver, probamos este. Vale. ¿Sabes ¡Oh! quién es? No. Yo creo que es Leia. Y esta ni idea. Será una imitación de Lara Croft. A ver. ¿Gafas? Podemos ponerle pulseras. Espérate, a ver. ¿Tú quieres que lo pongamos este pantalón? Sí. No, pero ¿dónde estaba esto? En estilos prediseñados. Estaba aquí. Este estilo, ¿vale? Sí. Vale. ¿Le dejamos este jersey o no? Sí. Ah, que le podemos... Ah, bueno, aquí. No, vamos a pasar a la cabeza. Vale, ya está. A ver, zapatos. ¿Qué le ponemos? ¿Algunas botas? Mira estas. Qué macarra. A ver, ¿qué más? ¿Qué le ponemos? Elige. Esa. ¿De qué color? Naranja. ¿Naranja? Sí. Bien, buena mezcla. A ver, accesorios. Venga, ¿qué le ponemos de accesorios? Podemos poner una pulsera, varias pulseras, unos guantes... ¡Guantes! ¿Qué guante? ¿De qué color? Ese. ¡Ah, este! Sí. De rosa, oscuro. ¿Este? Sí. Bueno, ¿esto es un personaje o un alienígena? A ver, ponle aquí. ¿Esto? Sí. ¿Pero le va a cambiar el cuerpo, el vestido completo? Sí. ¿Le va a cambiar el estilo? Sí. Venga, ¿cuál quieres? Ese. ¿El azul? Sí. ¿Así? Sí. ¡Bien! Oh. Lo hay más colores ese vestido. Así. ¿Así está bien? Sí. Venga, va. A ver. ¿La hacemos así gorda o súper flaca? Vale, una cosa intermedia, ¿no? Sí. ¿Y luego la ponemos ahí toda fuerte o más escuchimizadilla? Ahí. ¿Dónde? Arriba del todo. ¿Arriba del todo? ¿Ahí súper fuerte? Sí. Madre mía. Vale. ¿Esto qué es? Ah, contenido descargable. No queremos contenido descargable. Ya está, la Antoñita la Fantástica. Ya está, ya hemos creado nuestro personaje. Sí. Pues venga, vamos para adentro. A ver, le damos aquí, jugar. Todo listo para guardar esto en tu biblioteca y empezar a jugar. Ok, ¿hacemos una foto? Sí. Madre mía, vaya hombracos tiene. ¿Qué hace? ¿Levanta pesas? Venga, vamos a jugar. A jugar. Vamos a ver qué hacemos.
Dice, trasladarse. Tus Sin necesitan un lugar para vivir en el mundo. Te mostraremos varios hogares perfectos en Willow Creek y Oasis Spring. La casa que elijas te ofrecerá actividades y vecinos únicos. Pero no te preocupes, siempre puedes ir de visita o mudarte a cualquiera de los mundos de los Sims 4. ¿Quieres saber más cosas sobre cómo trasladarte? Nah, eso es para novatos. A ver, ¿dónde vamos a vivir? Mira, ¿te gusta vivir aquí? Tiene un faro, qué chulo. ¿Aquí? Que es... O aquí. A ver, te explico. Este de New Crest es como vivir en Nueva York, más o menos. Esto es como vivir en mitad de la nada. Y esto es como vivir cerca de un río que se desborda y estamos fastidiados. Así que elige dónde quieres que vivas. ¿En este? Sí. ¿En New Crest? Sí. Al lío. ¡Bien! ¡Vamos ya! ¡Hala! ¡Río! ¿Y ahora qué? Elige un lugar para vivir. ¡Ay! ¿A este? Sí. A ver. Ah, solo es esto lo que... ¿Aquí mismo? Sí. Venga. ¿Cómo hacemos la casa? No sé. Ah, hay que dar aquí al camión de mudanzas. Confirmar. ¿Podría ser este su hogar perfecto? Pues seguramente. Sí. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué ha pasado? Vamos a ver. ¡Ole! Dice, modo vivir. El modo vivir es donde, el modo donde tus Sims comen, duermen, charlan y viven sus vidas controlados por ti, por supuesto. ¿Quieres ver el tutorial de cómo vivir? ¿Lo vemos? Vale. Venga. Tomar el control. Hay muchísimas opciones nuevas en los Sims 4, pero antes de poder explicarlas, tenemos que repasar lo básico. En primer lugar, vamos a aprender rápidamente cómo controlar a tus Sims. Ok. Ok, ok, ok. Mira, aquí está Antoñita la Fantástica. Hola, Antoñita. Mira lo que tiene arriba. ¿Qué es eso? Pues una especie de diamante o de algo. ¿Cómo? Girar. Mate pulsar el botón de derecho del ratón. Ah, aquí se gira la cámara. Vale. Si no te gusta el sistema de control de la cámara por defecto... Aquí... A ver, lo ponemos más rápido. Más rápido. Esta no se mueve, no hace nada. ¡Chum! ¡Uy! ¿Qué hace? Para. A ver, habilidad adquirida. Otra vez. ¿Le ponemos a toda leche? Venga, bate. ¡Vamos! Ah, está leyendo. Vale. Habilidad adquirida. Muy bien, perfecto. Vamos a ver. Muy bien. Siguiente, ¿qué hacemos? Ir aquí. ¡Anda! Nos hace caso. Las interacciones... Ay, no lo he visto. Oye, ¿en esta casa dónde estaba? ¿Hola? ¿Nosotros no tenemos una casa por aquí? No. A ver, estamos aquí. Las interacciones de tu Sim que haces con el dolor de... Ay, vamos a saludar a este. Más rápido. Espera. Hola. ¡Eh! ¡Oye! ¡Corre! ¡Persíguele! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Vamos! Mira, vamos a jugar a Benny Hill. Se ha ido. El señor Calvito se ha ido. Ay, no. Vamos a hablar con ese señor del parque. Vamos a hacer una presentación graciosa, verás. ¿Dónde estamos? ¡Ahí viene! Espera. ¿Toda esta gente quién es? Están hablando de sus cosas. Bla. Ha vuelto. El calvito, ¿verdad? Se llama Oscar Díaz. Ribaza. Trinchella Longi, Pene Vaima. ¿Qué dice? Vámonos de aquí. Oye, ¿nuestra casa dónde está? No sé. Aquí. Casa. Ah, ¿qué es esto? Aquí. A ver, juega con las emociones. Los Sims pueden experimentar todo el abanico de emociones que cambiarán su vida a pequeña o gran escala. Vamos a inspirar a tu Sim para que veas cómo funcionan las emociones. Venga, vale. A ver. Ven aquí. Pero no se ve la casa.
Tú, vamos, levanta. Vete para acá. Yo soy en la casa, pero no tenemos casa todavía. Antoñito. Vale, ya estamos aquí. ¡Quieto! Vale, vamos a brindar a tu sim un estado de humor. Mírala. De repente ahí. Muy rápido, hace flexiones. Muy rápido. Espera cuando se ponga otra vez. Vale. A ver. Sí, está inspirado. Sitúa el curso sobre la emoción para saber en qué consiste. ¿Dónde está la inspiración? No la veo. No la veo. Beber zumo energético. Ni idea. A ver. Tiene un montón de ideas creativas que están dejando ver la luz. Prueba a hacer que tu sim pinte en el caballete o toque un instrumento. ¿Qué caballete ni qué instrumento? ¿De? Minza Gen Gen. A ver. Pokin. ¿Dónde va? ¿Dónde va? Venga. Rápido. ¡Yum! A ver, vamos a casa. Casa. A ver, ven aquí. Ahí. A ver, que está inspirada. Está dentro de la casa. Bueno. Cerrar una puerta con llave. Esa es una de sus aspiraciones en la vida. Vale, ¿y esto? Necesitamos una casa. ¡Aquí! ¡Vale! ¡Por fin! ¡Sí! ¡Casa, casa, casa! Solo que había que encontrar una casa. Primero puedo construir. Venga, dinos cómo se construye. Nociones básicas de construcción. Aprende una noción básica de construcción. Primero construir y decorar con facilidad. Como la estatua. Por ejemplo. ¿Quieres saber más sobre nociones básicas de construcción? Sí. Modo construir. ¿Cuadrados? Sí, como Minecraft, más o menos. Minecraft. No quería ver la habitación que había ahí en el fondo, como roja ya. Y negra. Esta. No tenemos dinero para comprar esto. Esto es súper caro, tú. Que no tenemos pasta, que sale en rojo, ¿no lo ves? Vamos a poner un dormitorio. Compramos la habitación. Y el dormitorio vamos a ponerlo más o menos aquí. ¡Oh! ¡Hala! Habrá que poner un baño, ¿no? Baño. Estos botones te permiten ver distintos tipos de habitación. Eso lo tenemos claro ya. Baño. Vista de revista. Haz clic en la imagen para ampliarlos. Eso ya lo hemos visto antes. También puedes construir habitaciones nuevas desde cero. Ábreme nuevas habitaciones vacías. Mira. ¿Qué es eso? Puedes dar distintas formas a la habitación o construir paredes individualmente. Haz clic en la habitación o en la herramienta paredes. Vale. Haz clic en la habitación para ver las opciones que te ofrece. Puedes moverla, tirar de las flechas para expandir las paredes, rotarlas o eliminarlas. Vale, entonces mira, podemos coger y construir, por ejemplo. A ver, esta es la entrada. Pues podemos hacer aquí una habitación. Podemos hacer aquí un muro. No, para acá mejor. No. ¿Un muro de qué? No, quieto. 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 Cancela. Escape. Escape. Vamos a ver. Vamos a poner. ¡Cocina! Momento. ¡Hola! A ver, aquí ni nada, menos mal. Vale, vamos a ver habitaciones enteras. A mí me gusta. Mira, esa, ver, la tenemos, última. Tenemos aquí una habitación. Esta la podemos hacer un poquito más grande. ¿Más grande todavía? Sí, un poquito más grande, así. Que es muy pequeña. Para poder poner más cosas, claro. Es importante tener una habitación bien grande. Muy grande. Y lo vamos a mover. Por aquí. Ahí. Aquí. ¡Ahí, en la esquina! ¡En la esquina! Un momento. Más grande, más alto. ¿Es alto? ¿Y esto qué es? ¡Uy, de paredes altas! ¡Qué bonito, por favor! Vale, tenemos esto. Andrita la Fantástica está en estado de. De no sé qué. Relájate. Si estás enfadada, te me relaje. Estamos construyendo, ¿a que sí? A ver, vamos a ver. ¿Cocina? Baños. Habrá que poner un baño, ¿no? Sí. Ese vamos gusta. A comprar el baño. Qué pequeño. Lo ponemos. Aquí. Pero es que es muy pequeño. Y lo giramos. No, muy pequeño. ¿El que el baño? Sí. Vamos a moverlo. ¡No! ¡No! Ahí. ¡No! Ahí. Así. Vale, ahora. ¡Ay! Que se ha quedado su pequepe. Ya, me he dado cuenta ya. A ver. Igual que es. Igual que el.
Ahí. Ahí. Así. También para acá. Para adelante. Para adelante, hasta aquí, ¿no? No. No, así sí. hay dos, como dos puertas. Espérate, uno menos para acá. Así. Qué pequeño. A ver, puertas. ¡Puerta, puerta! Este. ¿Ese cuál es? ¿Una puerta? ¿Hola? Porque está rojo. Ah, pues no se puede poner. Muy bien. Ah, pero se puede poner. ¿Dónde? ¿Pero por qué? ¿Por qué podemos ponerla? ¿Por qué puedo ponerla aquí dentro? ¡Ah! ¡Vale! ¡Ah! Ya entiendo. Vale, pues la ponemos ahí. Y fuera puerta. Fuera, fuera, fuera. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Tenemos un dormitorio y tenemos un baño. Habrá que poner un salón, ¿no? Salón, salón. A ver, suelos. ¿Suelo? ¡Oh! Madre mía. Bonito, 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 bonito. ¿Qué suelo ponemos? ¿Este? Sí. ¿Lo ponemos en toda la casa? Sí. En el baño no, claro. Sí, no. Más grande. Aquí también. Más grande. ¿Más grande, así? Sí, sí, más, más, más. Ahí. Más. A ver, vamos a hacer una casa más o menos, ¿vale? No nos volvamos locos. Que no tenemos tanta pasta. Que esta tendrá que empezar a currar en breve. ¿Qué más? Yo sé. Qué chulo, mira. ¡La ventana! Ay, mira, podemos poner un suelo así, de entradilla, para la casa. ¡Ventana! Ventanas, a ver. ¿Estas? Sí. Ahí, en la habitación. Ahí. En el baño no, en el baño vamos a poner una ventana esta. Esta. Esa. ¡Toma ya! ¡Qué bien! ¿Qué te parece? ¡Qué bien! ¿La fuente? ¿O piscina? Piscina. Piscina, piscina. A mí me gusta, ¿sí? Así. ¿Esta? Sí. Ahí. ¿La ponemos atrás? Qué pequeña. Es un poco pequeña, ¿no? Piqui, piqui. Como se no sé, a lo mejor hay que hacer agujero antes. ¿Agujero? Acabar. Pues qué pequeño. Ese sí que es pequeño. Ya, lo hacemos más grande en la piscina, no te preocupes. Así. ¿Qué te parece? ¿Y cómo se mete con la ropa? ¡Pues no lo sé! ¡Tortugas! Vamos a poner aquí la escalera, ¿vale? Bye. Y vamos a poner una luz para la piscina. ¿Luz? Sí. Luces, sí. Y vamos a poner una tortuga gigante. O una mini. Es grande. Venga, una mini. Venga. Mini. Bonito. A ver. ¡Ah! ¿Qué agua queremos? A mí esa. Me gusta. Hala. Tu sigue está inspirada y quiere cocinar, así que cocinarás platos mejores. Haz clic en la nevera, selecciona preparar comida para cocinar un plato. Preparar comida. Anda. ¿Qué preparamos? A ver, ¡olo! Tarta. ¿La de chocolate? Sí. ¿O la blanca? Choco. Venga. Rico. ¡Ah! ¡Muy bien! Hemos hecho la entrada a la cocina por fuera de la casa. Somos súper listos, ¿eh? Mírala. Venga, a cocinar. Creo que tiene que ir al baño. ¿Qué hace? ¿Qué le pasa? Que te tiene que ir al baño. A ver, venga, cocina. ¿A dónde va? Al horno. ¡Vamos ya! ¡Ping! No hay paredes. No hemos puesto paredes entre la cocina y la habitación. Esta casa es un desastre. ¡Rico! ¡Frickini! ¡Ahí va! ¡Se la ha quemado! ¡Eh!
Coger un trozo. ¿Dónde va? ¿A la piscina? ¿Eh? Se va a dañar. Pues no sé si se va a dañar. Ay, está caliente, claro, 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 claro. Se ha quemado. Ay, ¿sabes lo que tiene que hacer? ¿Qué? No sé, ¿tú qué crees? ¿Bañarse? Se está quemando. Tiene que bañarse. Tiene que ir a hacer popó. ¿Popó? Sí. Hace popó. Venga, corre. Usar. Pero sí. ¡Vamos! Venga, muévete. ¡Muévete! ¡Vamos! Deja de comer. ¡Deja de comer! Venga. Al baño. Espera, que va a dejar el plato primero. Madre mía, qué recogidica es. Mírala. Muy bien. A ver dónde vamos ahora. Está corriendo al baño. Yo sé que no hace falta. Ah, que se quiere dar un baño ahora. Pues venga, date un baño. Si lo pone en la piscina. Se lo puede haber dado a la piscina, claro que sí. Ahora, levanta el váter. Tira la cadena. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Ahora, lávate las manitas. Si tiene guantes. ¡Hala! ¡A la bañera! ¡Jolín! ¡Qué calentito! A ver qué necesita ahora. ¿Qué sé? ¡Ay! Tiene que hablar con alguien. Está tensa. Está más tensa que Marco en la sorpresa sorpresa. Vamos a ver, si es de noche, ¿con quién quieres hablar? Alma de Dios. Vete a dormir, anda. ¿Dormir? Vete a dormir. ¿Pero cómo se pone pijama? Pues ahora la veremos. Venga, deja el baño. ¡Deja baño! Venga, fuera. Fuera. Y a dormir, que es la siguiente acción. Vale, ya vamos entendiendo esto, ¿eh? Poco a poco. Yo sí. Ahí no hay puerta, aquí no hay pared. ¡Qué desastre! La puerta de la cocina da para afuera. ¡Mira el pijama! ¡Anda! ¡A dormir! Está durmiendo a toda velocidad. Mira. Mira, también tenemos un lago ahí. Sí, tenemos un río. Y guay. Un vecino. ¡Hala! ¡Qué casa tan chula! A ver, que se ha despertado. Corre, a ver qué le pasa ahora. A ver qué le pasa. Que tiene hambre. ¡Madre mía! Tiene que desayunar. ¡Qué cansina! ¡Hala, come tarta! Cansina. ¿Eh? Tiene que hablar con alguien. Happy birthday to you. A ver, pero si no hay nadie por la calle. Pero... Almita, ¿con quién quieres hablar? Ay, ay, ay. A ver. Es que... ¿Ha comido? ¿Otra vez? Entorno desagradable, dice. Nada, que la ha cogido gustillo ir a comer a la piscina. Está malo. No tenemos tele, lo sentimos. No, nos hace falta. No tenemos tele. Nos hacía falta el salón. Me cachis. Pues a ver cómo conseguimos pasta para un salón. Porque esta no tiene mucha intención de currar hoy, ¿eh? Ay, ay, ay. Oye, de momento lo vamos a ir dejando por aquí, que llevamos ya un ratazo. ¿Qué es eso? ¿Qué? Busca ranas. Venga, ve a buscar ranas, deja de comer. Deja de buscar. Deja de comer, vete a buscar ranas. Deja de buscar. ¡Wii! ¡Wii! Mira, se va. Mira, deja el platico, ala. Claro, es que se están acumulando. ¡Ay, porque tenemos! Claro, no tenemos lavavajillas. ¿No te acuerdas que lo he hecho antes? Que quería. Un fregaplatos. Anda. ¿Ah? Empiezan las clases. ¡Clase! ¿Y cómo va? ¡Ole! Hemos encontrado una rana. ¿Y de dónde está el instituto? ¿Cómo va el cole esta muchacha? Va. No sé. ¿Cómo va el cole? ¡No lo sé! ¿Dónde está el cole? Corre, corre, que viene un vecino. Corre. Mira, aquí hay gente. Ven a interactuar. Presentación amistosa.
mañana. Venga. ¿Dónde va? Pero, ¿dónde está? Ah. Aquí. Vale, vale, vale. Ya está. Estamos con ella. ¿Dónde? Estamos contigo, amiga. Más rápido, más rápido. Vete a hablar con estas, que parecen majas. Sosuo. Ibna. Ponyo. Gahara Shuebi. Yikla Odri. Lo Yam. Nopsa. Ajá, ajá. Smishy Lafana. Flamebi. Aroga Abinor. Yipitame. Quosinex Nurchel. Ajá. ¿Qué necesita? Lumina. ¿Qué necesita? Why? Unkim. Anathora Fibonacci. Brim. Bumina Fuena. Oye, ¿cómo la mandamos al cole? No lo sé. Eso parece un cole. ¿A que sí? Oye, yo creo que vamos a tener que coger un modo de los Sims que tenga dinero infinito y que podamos construir lo que queramos, ¿eh? Yo aquí no veo el cole. Yo tampoco. Tenemos que conseguir dinero. ¿Cómo nos ponemos dinero infinito? ¿Infinito? No sé. Esto no podemos comprarlo. Ahí está Antoñita. No hay tiendas, no hay cole. No hay nada. A lo mejor ya tenemos que construir el colegio nosotros. ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos a tener que destruir la casa y hacerla de nuevo. ¿Por qué? ¡No lo sé! ¿Cómo destruimos la casa? Con esto. No, la piscina, no. ¿Hemos recuperado todo el dinero que teníamos? Bueno, hemos recuperado todo. ¿Qué triste? A la buzón, a todo viento. Vamos a hacer la casa de nuevo, yo creo, ¿eh? Vale. Venga, sí. Bueno, ala, despide el capitulín, venga. Te toca a ti. Vale, venga, ponle favoritos, comentáis. ¿Y hasta cuándo? Hasta el siguiente vídeo. Eso, ala, adiós. Tenemos que pensar todo desde el principio.